familia. Eso es. Bueno, a toda la gente linda de Cuba, a toda la gente linda de Contacto. Dicen que la calle está malísima. La gente de Camagüey, la gente de Ciego de Ávila, la gente de La Habana. Tengo un consejo sano. Dicen que Cuba es un país muy cálido, que hay mucha temperatura y la gente se viste así, bien fresquito. Se ponen un chorcito cortico, se ponen un topecito y hay una pila de ventiladores por la calle. Así que, cuidado. Ajústate los botones, porque en la calle hay una pila. Hoy hay una pila de ventiladores, hay una pila de vaciladores. Ajústate los botones. Mucho cuidado. Por mi lado y goza de salud es cultural, le hago ver que me han hipnotizado, que vigilaré en su caminar, por eso a sus espaldas adivino todo lo que escondido en su vestido, porque mi cabeza se mueve de un lado a otro lado, aunque ya soy yo, vayamos acompañados, seguro que sí. Que son lo más importante y son lo más relevante, que son las que nos imponen su amor. Si soy un ventilador, ella es la corriente, entró dentro de mi mente y ya nada me resulta mejor. Seguro que no. La revolución de La Habana. Escúchalo bien, Susana Pérez, que yo soy. Yo soy el ventilador de La Habana. Escúchame. Y si tú tienes calor, yo soy el viento. ¿Y qué?
calor, yo soy el viento. Camínalo pa' aquí, pa' allá. ¿Y qué? Y te refresco. Mucho cuidado con los sitios. Tú tienes calor, yo soy el viento. Y te refresco. Pregúntale a Julia. Sí. Tú tienes calor, yo soy el viento. Y te refresco. Oye, pregúntale. Pregúntale a la gente. El ciego de Ávila. Yo soy el viento. ¿Y qué? Señores, permiso, presten bien atención, que la calle está dura, hay que tener precaución. Anden despacito y miren para todas partes, ajústense los botones bien duro, que la cosa está que arde, sí. Ajústate los botones, porque en la calle hay una vida. Oye, de chicharrita. Ajústate los botones. Porque en la calle hay una fila de mariquita, papita frita, sí. Ajústate los botones, porque en la calle hay una fila. Chicharrita, ¿qué? Chicharrones. Oye, y ajústate los botones, porque en la calle hay una fila de mariquita, ¿de qué? Papita frita, sí. Gracias.